Happy dance, happy dance, por mi cafecito. Ups. Congé ya yito, ya chequé yo. Oh my god, amigas, el día está tremendamente chulo, chulo. Amo los días así nubladones. No, no nublados. Bueno, nublados y con neblina. Ay, tan románticos, respiras. Ay, tan rico. Ay, Dios mío. Ya sé, ya me viajé, pero es que es la verdad. Y la brisita corriendo. Oh my god, no necesitamos nada más en esta vida. Bien dicen, la felicidad es gratis. ¿A cómo dicen? Lo que te hace feliz es gratis. Buenos días, ¿cómo están mis corazones? Día viernes 22. ¡Hey! Día viernes 22 de... No enero, febrero. Ya casi se nos va este mes, que rápido se va el tiempo. Voy a ir rapidito a dejar unas cositas que vendí en Poshmark. Y de ahí me voy a ir a comer algo porque tengo mucha hambre. Esta semana la verdad que sí me chiflé, pero comienzo la otra semana otra vez. Acabo que ahorita de peso estoy normalona. Mañana mi esposo me invitó a cenar a este lugar que ya tiene mucho que no vamos. Es muy bonito. Y amo una ensalada que se llama ensalada Mona Lisa. Y un pollito que se llama Polo Menuccini o algo así. Y vamos a ir, así que estoy bien emocionada porque pues de vez en cuando es bonito salir así nada más, así como románticamente. Le dije a mi mami que si quería ir a comer conmigo, que le invitaba, y me dijo que no sabía, pero bueno, voy a hacer tiempo porque tenía unas cositas que hacer. Y si quiere ir, pues ya nos vemos por allá. Ya es tarde, son las 12:30. Se va, les digo, de volada el tiempo. Me hice mi media cola porque ya ahora me voy a lavar el cabellito. Pero pues que tenía muchas ganas de peinarme así. Yo sé que mucha gente me dice que me estoy quedando calva, que bla, bla, bla. Pero la realidad es que mi frente siempre ha sido grande. Pero es algo que a mí no me incomoda y no. O sea, no, calva no me estoy quedando. Siempre he estado así de entradona. Pero bueno, amigas, que tengan un día precioso, muy bendecido. Me puse mi suétercito, el que es fosforescente, lo amé. Oh, antes de que se me olvide, vi uno igualito de la misma marca en Ross por $5.99. Obviamente, nuevo, pero bueno, rosita. Es un rosita fosforescente y ojalá que lo encuentre. Ok, amigas. Mi mami sí quiso ir a comer, así que ya no la voy a alcanzar aquí en Conis, porque en realidad es el único lugar donde a mí me gustan las mojarras. Y ya las está pidiendo, ya van a ser las 2 de la tarde. Y mañana voy a hacer un video de la tienda del dólar que he comprado para adornar en Pascua. A mí me gusta adornar todas las temporadas y voy a adornar de conejitos, no mucho, nada más poquito. Y ya después adorno de primavera, a ver si encuentro cosas chulas. Pero sí, ay, esta pestaña me está molestando. Así que, pues nos vemos con mi mamá. No te quieres sentar. Amigas, y voy regresando de la calle. La verdad no me tardé mucho, como una hora y media más o menos. Pero es que quiero... ver todos los mensajes, Instagram, emails, por lo de los boletitos. Ya vendimos ahora en la mañana, una persona muy buena gente me compró 5 solita, y lo cual agradezco mucho el apoyo que me están brindando. Otra persona me compró 2, otra persona me compró 1, y pues muchas, muchas gracias, pero tengo que estar al pendiente de ello. Y después voy a ir a, bueno, voy a ver si mi esposo quiere acompañar, que va a querer acompañar, pero voy a ir a Marshalls porque el otra vez que fui no llevaba mi tarjeta, porque estoy tratando de dejarla para no gastar tanto, pero no, hombre, me arrepentí. Es lo malo, que cuando no la llevas, pues te puedes arrepentir.
Y había cosas, amigas, en la ropa nueva, obviamente en Marshalls, buenos modelos, buenas marcas, en 5, $6, $8, $4. Así que quiero ir a ver qué puedo aprovechar. Si no de esta temporada, no las puedo aprovechar esta temporada para la siguiente, pero son cuando tienes que comprar porque $4, $7, hasta para vender está bien para ustedes que hagan su negocito y para mí, ¿por qué no? Es cuando uno aprovecha, porque no en todos los lugares lo hacen, eso sí estoy completamente segura. Y pues, hagan su negocio, amigas, cuando puedan, háganlo. Y sí, así que dejen revisar primero mis mensajes para ver cuántos más hemos vendido. ¿Es la Kate que me gusta? Ah, miren, mi esposo le festejaron su cumpleaños, ahora se lo llevaron a comer y me trajo yo, bueno, no sé si es para mí, pero yo no me voy a comer, es de mi esposo. Pero no me gusta tanto chocolate. Esto no me gusta a mí. Nunca me ha gustado el betún o petuno, ¿cómo se llame? ¿Betún? Creo que es betún. Amigas, voy a bailar para mi esposo y para ustedes. Ensalada Mona Lisa, ensalada Mona Lisa, ensalada. Buenos días, ¿cómo están mis corazones? Miren qué me compré y no les enseñé qué es lo que me compré, pero no les voy a poner la foto o mi cara con ellos hasta luego. Pero los tenía que agarrar, amigas, porque si no se iban a acabar. Los compré en Walmart. Pero luego ya no encuentro las cosas porque digo luego, luego. Pero no, esto está divino. Y con mis dientes, oh my goodness, voy a hacer la sensación del momento. De que ahí se van a quedar. Vamos a hacer algo de comer. Ya me tomé mi cafecito. Y le voy a hacer nada más un panecito con huevo a mi esposo porque vamos a ir a cenar al rato. Okay, mío no le puse mayonesa, mermelada ni mantequilla, nada más así solito con chiles chipotle. Ya vean cómo se puso el día. Iba a llevar a mis perritos, o voy a llevar, ya no sé si llevarlos ahorita o ya no. Están bien aburridos y nada más me andan siguiendo. Vean, no te salgas, Oliver. Miren. Ah, los voy a llevar así. Pues, a ver si no nos agarra la tormenta. Pero es que tengo que hacer un video. Y si no, no, ya no me da tiempo. Can you say hi to my friends? Hi to my friends. Esta vez sí me los voy a llevar a ustedes, ¿eh? Perfecto el día. Ahora también para sacarlos a caminar. Pobrecitos de mis tesoros. Amigas, fíjense que me acabo de hacer mi maquillaje, pero me lo hice mate en los ojos. Pero ahorita que bajé por la memoria, porque voy a hacer un video, vi este que es como un tipo brillito y ya me están dando ganas de ponerle. Pero lo malo que cuando uno lo quieres como componer el maquillaje, ¡pum! Lo arruinas y no sé qué hacer. Pero es que esto se ve súper chulo. Es de Stila, por si se preguntan. Y es en el color metálico gunmetal. Miren. A ver si enfoca. Enfócate. No voy a enfocar. Pero es un color súper chulo. Y nada más como que lo pondría aquí en medio. ¿Qué hago? ¿Le pongo? No le pongo. Vamos a ponerle. No sé si este va a aguantar, amigas, porque se le metió el fierrito este, pues, y ya no se lo pude sacar. Entonces lo que voy a hacer, los voy a colgar así, pues ya que otra me queda. Pero no sé si va a aguantar. Quiero comprarme uno de esos que le puedes colgar ropita y después abajo los zapatitos, como para tipo adornar, pero no sé dónde. ¿Alguien sabe? Deben colgar las cositas.
Amigas, ya terminé mi primer video, ya son las 4:30, nomás tengo una hora para... Sudé mucho porque, bueno, no mucho, pero sí sudé porque me estoy quitando una prenda, me estoy poniendo otra, me estoy quitando una y pues no dejas de sudar. Pero ya llevo como 4 botellas de agua, tengo un hambre, pero pues ya merito, nos vamos unas 2 horas más y no quiero comer nada porque, bueno, voy a comer un snack, como una barra de proteína. Porque si no después mi apetito, bye bye, se me va. Y me voy a aventar el de las cositas que compré en la tienda del dólar y dos cositas que compré en la tienda usada para mi Pascua. Porque esta semana adorno, adorno, adorno. Y pues quiero mostrárselas. Y ya no me puse la de esta porque dije, lo voy a arruinar. Mejor ya después lo hago ya que no me guste tanto el maquillaje. Porque ahora sí me gustó, siento que se ve muy chulo. Y me puse muy poquitito. Pero bueno, amigas, déjenme acabar con el otro para ya después arreglarme un poquito más para irnos a comer mi esposo y yo. Amigas, les mostré mi agüita que me encontré en Marshalls por $7.99. ¡Uy! Es de esta marca que es la como la de la agüita. Evian, Evian, como se diga. Y está tan rica, no suelta el chorrote, sino así como un tipo mist. Deliciosa. Ya no me alcanzó mi batería para mostrárselos de cerquita. La voy a dejar cargando y ya mañana hago los close-ups. Y ya terminé. Voy a apagar mis luces. Mañana acomodo porque ya es súper tarde. Amigas, y ya me arreglé. Bueno, ya nada más me cambié el suétercito porque me había puesto el verde. Pero siento como que el cuello ahorita no me favorece muchísimo. ¿Y qué creen? Que ya me empiezo a poner mis cositas y vean lo que me puse en los pies. ¡Yay! Por fin voy a ponerme las botitas. Están súper, súper cómodas, amigas. Y siento que con el suéter verde se hubiera visto más chulo. Pero, no sé, como que sentía de verdad que no podía. Como que me estaba sofocando. Y pues ya me dejé este. Me iba a... ¿A qué? ¡Ay! Era mentira lo que les decía. Bueno, nos vemos por allá por el restaurante. Tenemos la reservación 7:30. Pero como siempre hay tráfico aquí en Houston, pues nos vamos a ir antes. Así que tengan un día precioso, bendecido, una noche bendecida y nos vamos. Pensamos que la reservación era a las 7:30. Es a las 7, ya se nos hizo tarde. Ups. Ya llegamos. Este es el lugar, ya las habíamos traído aquí, Damien's. Y a mí, me voy a comer todo el restaurante porque tengo mucha hambre. Muchísima, demasiada. Exagerado. It's a big martini. Yeah, that's a real martini. Y miren lo que yo me estoy tomando. Shiner. No tuvieron 2X. Estamos esperando a que nos den la mesa. Amigas, nos trajeron pan y mi esposo no quería. Le digo, pruébalo, prueba un pedacito porque te vas a arrepentir. Yo me agarré un chiquitito porque pedimos un montón de comida. Ups. Miren, pedimos tantito calamar. Ay, eso se ve bien grasoso, pero así me lo voy a aventar. Miren mi ensalada tan rica. No, thank you, thank you. One, two. No, I'm gonna do. Okay, y este es el plato fuerte. Es pollo menuchini. Se me olvidó el nombre. Esa cerveza me está haciendo hablar mensadas. No, de verdad está súper, súper rico, amigas, ¿eh? Three dogs is too expensive. Sanos y salvos.